Luego de asumir como diputado en el periodo 2018-2022, Gustavo Viales conversó sobre las prioridades dentro del trabajo en la Asamblea Legislativa para estos 4 años. Viales, quien es del Cantón de Corredores, enfatizó en 2 ejes para la región sur. El empleo es uno de ellos. A nivel también, por ejemplo, en la zona de la generación de empleo, mucho se ha hablado también de que hay que llevar la generación de empleo a las provincias costeras y pues Punta Arenas es una de las provincias con más dificultades. Me interesa mucho también impulsar la ejecución de proyectos que quedaron financiados desde esta administración, como fueron proyectos de ley como la carretera interamericana sur y también el paso fronterizo en Paso Canoas y la zona norte, que también quedaron con créditos aprobados por esta legislatura y es de mi interés darle seguimiento en su ejecución. El segundo eje gira en torno a la infraestructura vial. Las mejoras en la carretera interamericana sur es uno de los aspectos más importantes. Ahí se está debiendo a nivel de infraestructura, a nivel de competitividad, y era una queja también el tema de los recursos, y ya tenemos proyectos que están financiados, proyectos que están debidamente con proyectos avanzados, pero no se le da ningún interés de ejecución. Y yo creo que la tarea nuestra de control político es decirle al próximo gobierno de la República, bueno, en áreas de infraestructura, de nuevos empréstitos, de nuevas situaciones que se puedan dar, lo principal es ejecutar lo que ya se tiene. La infraestructura, pero en el ámbito educativo, también está dentro de la libreta de apuntes del nuevo diputado. A nivel no solamente de carretera, sino también de infraestructura escolar, ¿verdad? Que sabemos que hay muchísimos millones de colones ahí que no se le da mayor uso. Y es de nuestro interés fiscalizar la ejecución y el uso de esos recursos y también, por supuesto, darle mayor competitividad al país en esos temas que son importantes. Viales sabe que hay retos grandes por cumplir durante estos 4 años, tanto regional como a nivel país. Agradecido de estar acá, de poder iniciar un periodo legislativo en el cual tenemos muchos retos a nivel país y a nivel regional, de la zona que uno representa. A nivel país, evidentemente, el tema fiscal es una gran preocupación y es una necesidad a nivel país de resolver para poder aspirar en mejores cosas, mejores condiciones. Gustavo Viales nació en Ciudad Neily el 25 de marzo de 1991 y sus áreas de interés en la nueva Asamblea Legislativa son hacendarios, presupuestos públicos, asuntos municipales, seguridad ciudadana y descentralización del Estado.